¿Quién más? Enteramos también en las redes sociales que Pipe Bueno. ¡Ayayay! ¡Ayayay! Okay, está lanzando una nueva canción y un nuevo video, además. Pipe es el novio de Jessica, ¿cierto? Sí. Pero no le diga eso. No vamos a tocar el tema de Jessica. Porque si no, yo digo todo lo que estaba diciendo. ¿Qué? Que está bonita, que está buena, que es de cuerpo. ¿Sabe qué? Por eso la voy a dejar allá porque me estaban diciendo por interno que no, que se quede al ladito de Mónica, que no sé qué, que dice cuándo. Vamos a recibir al muchachito, aquí está el señor Pipe Bueno. ¡Pipe Bueno! ¿Cómo va todo? Bienvenido. Mira, ahí está, lo dejo al lado de Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lo dejo al lado de Mónica, sí. Pero es que me lo pone al lado y me pongo nerviosa. Uy, ¿cómo así? Ahí está. Venga, yo les traje regalitos, vean. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? La nueva canción. Este amor no murió, Pipe Bueno. El video lo estuvieron haciendo en el reality, yo lo vi, en Colombia. Sí, Colombia es Next Top Model. Con todas las niñas, este amor no murió. Fue muy chévere, se rodó en San Andrés. Sí. Particularmente la canción es diferente, tropical, es una canción movida, tiene algo de cumbia, acordeón norteño, trompetas con sordina. Le da un aire más tropical y quedó perfecto para que en San Andrés se rodara este video musical. Entonces quedó muy acorde. Primer video que yo grababa con 9 chicas del tiempo, es súper reggaetonero, sí, me puro. Pero venga, usted nos está hablando maravillas del video y que no, y que con las modelos de Colombia, model y que no sé qué, y que en el mar de Nicaragua y las playas de San Andrés, y bueno, en fin, pero queremos ver el video, claro. ¿Sí o no? Queremos ver el video, veámoslo. ¿Cómo escogieron entre todas estas mujeres tan lindas a la protagonista? Bueno, realmente fue un antagonista, digámoslo así. Un trabajo en conjunto ahí con el director, viendo cuál era la chica que tenía más actitud y que se prestara para que tuviese como esa ambigüedad de poder ser una chica mala, pero también ser una chica buena. Esta es Mona Lisa, entonces vamos a ver cuál es la chica mala de Pipe Bueno. Este es el video, señores, de Este amor no murió. Tanto que te fueras, hasta maldije de rabia haberte amado. Y que regresas a mí, quiero que sepas que tampoco te he olvidado. Le pedí a mi corazón que no te odiara, que si decides volver te perdonará. Porque cuando existe amor dentro del alma, alguna esperanza queda. Y me das tu amor y todo, como si nada. Oiga, eso está muy sabroso, bien, ¿sí o no? Pues sabrosísimo, hermano. Sacrificado yo ahí. Vamos a hablar de sacrificado, de verdad. Uy, sí. ¿Qué le dijo doña Jessica del video? ¿O lo acompañó? No, es un tema muy profesional, sí. Señor Jorge, claro, pues. Sí. O sea, netamente profesional. ¿Pero ella fue al video o no? ¿Lo dejó solito? No, no, porque pues el presupuesto nada más alcanzaba para un tiquete. Me imagino. ¿Cuántas modelos fueron? Fueron 9, todo el equipo de producción. Estuvo Marta Belandia, mi jefe de prensa, todo el mundo. Pero Jessy estaba trabajando realmente. Claro. Oiga, ¿cómo le va a usted los temas de salud, Pipe? ¿Sí está bien de salud? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, bien, no, es nada. Ni doña Jessica no, tampoco. Sufro de alegría. Oh, no, esto está enloquecido en las redes sociales aquí con el señor Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno. Eso mismo. Ahí está, señor. Oiga, Pipe, ¿qué viene este 2014 para usted? ¿Qué va a hacer? Bueno, papá, comenzando con el pie derecho con la nueva canción, que ya se estrenó hace 15 días. El video se estrenó el viernes pasado. Sí. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es youtube.com/pipebuenomusic, o sea, música sin A. Ahí se pueden suscribir para que vean todos los videos en exclusiva para los fanáticos. Y pues ya la canción en tan poco tiempo se ha trepado en los primeros lugares. Estamos de primer lugar en el Top Nacional de Música Popular. Y estamos trabajando muy fuerte. Venimos de una gira de Bolivia. Lo interesante de esta canción, por el género, que es como una cumbia, como lo mencioné ahorita, un poco más movida. Más tropical. Fusión. Más tropical, es fusión, sí. Se lanzó en Venezuela, Ecuador y Bolivia en simultánea, como pues, para tener un espectro más grande de la música. Acabamos de llegar de gira de Bolivia y, de hecho, el viernes 7, viernes 7 de febrero cumplo años, pero voy a estar de gira en Ecuador. ¿Este viernes está cumpliendo años? Sí. Por aquí cualquier cosita al orden, si quieres celebrar. ¿Le gustó el video? Estoy de concierto en Ecuador. Las mujeres, ¿qué tal esos cuerpos? Divinas. Venga, usted es el niño bonito del despecho. Eso dicen por ahí. No, yo lo afirmo, aquí en persona es un churrito. Gracias. No, pues me voy. Mamá, sí, también es muy hermosa. Jessica, no. Andate. Ay, Jessy, no me vayas a regañar. Esto es puro cariño. Bueno, a los 16 años comenzó su carrera musical. Hace muy poquito, porque además está chiquito todavía. ¿Cuántos cumple el viernes? 22. Apenas para mí. Mentira, no, yo tengo novio. Bueno, comenzó tocando guitarra.
Sí, pues mi familia tiene muchos músicos realmente de instrumentos, guitarra, tiple, entre otros. Y mi abuelo, después de que me volví famoso, dijo que yo salí cantante a él. O sea, fue muy chistoso. Pero pues bueno, hoy día ya toda la familia me apoya totalmente en la carrera. Y más ahorita que estamos dando los pasos internacionales más grandes, digamos que viene México, que México es uno de esos país países fuerte, ¿no? Para entrar. Claro, y mucho más anhelado porque mi género casi que nace allá, ¿no? O sea, nace en este país azteca. Entonces vamos para allá con todas las fuerzas. Este 2014, como lo dijiste ahorita, el objetivo más claro y el que voy a resaltar es que durante este año tengo que traerles noticias desde el país mexicano a todos ustedes acá en Colombia. De eso se trata. ¿Por qué se fue Pipe por este género musical, como para este tipo de, como para esta canción, como para este video, como este año, como por esa onda? Bueno, esta canción, de hecho, aclaro para los fanáticos de mi música, del género popular, es la única en este estilo en el próximo álbum, o sea, la única que viene en cumbia. De resto, viene un disco de duetos hecho para Colombia, donde está... ¿Se mantiene? Sí, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Marvel, Paola Jara, Luisito Muñoz. Y fue un proyecto muy lindo porque pues el más joven de todos reunía a todos los más grandes. Qué bueno. Entonces, oiga, sí. Todos están en el próximo disco y va a incluir tres canciones donde canto solo, donde estará Este Amor No Murió, sí, La Única Bailable, y vienen tres populares para pegarse un traguito. ¿De dónde viene la inspiración para este video? Mi amor, yo te voy a decir una cosa, ustedes las mujeres son una fuente de inspiración, yo creo que para cualquier artista. Sí, yo creo sí, que es verdad. Ustedes nos hacen llorar en un segundo y también nos pueden tener con una sonrisa gigantesca en otro segundo. Digamos que ustedes tienen esa facilidad. Cambiar de sentido de ánimo. Sí, o sea, ustedes lo controlan a uno de alguna manera. Sí, sí. Y es complicado. Entonces, ustedes... Lo manejan hacen... con una sonrisita. Eso. ¿A quién le dedicó esa canción? Esta canción no es que se la dedique a alguien, se la dedico de pronto a los fanáticos, a la gente que se identifica con esta temática. Yo creo que lo mejor de las peleas que es... La reconciliación. Sí. ¿Sí o no? Eso sí, no hay nada como uno agarra, perdón, pues, como uno va a tener por ahí cierta discusión y pues luego la reconciliada, ¿no? Sea del lado que sea. Una cenita, que unos vinos, que discúlpame, sí, sí, sábanas y cosas pasan. Sí, sí, sí. Las cosas sí pasan. Exacto. De la entonces, mesa a manteles, decían por ahí. Este Amor No Murió trata de eso. Como lo dice el título, es ese amor que nunca muere. Uno muchas veces cuando pelea con la pareja, uno dice, no, que es que la odio, que ta, ta, ta. Ustedes le dicen a los hombres que qué cuesta. Le dicen cosas feas. Y pasa una semana y todo está como si nada. Y incluso a veces terminan, se separan, pasan meses y se vuelven a ver en alguna fiesta, se toman unas copitas y se dan cuenta que ese amor no ha muerto. De eso trata. La canción está escrita para esos momentos donde uno... Para las reconciliaciones. Bueno, eso. También hemos sabido por ahí que usted estaba tratando de incursionar en el mundo de la actuación. Ajá. Todas las personas querían que verlo en las pantallas chicas, en la pantalla grande también. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo creo que simplemente es un proyecto que no tiene un tiempo límite o está destinado para hacerse, no sé, de aquí a un mes, dos meses, porque mi carrera pues realmente es ser cantante, soy cantante de este género llamado popular en Colombia, estamos abriendo mercados internacionales y digamos que la cuestión de la agenda es un poco complicada porque la actuación requiere de mucho tiempo, de tiempo completo, una novela se puede demorar un año. Sí, 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 claro. Y yo un año no puedo dejar de trabajar mi música, entonces... Claro, totalmente de acuerdo. Simplemente va a ser un proyecto que llegará en el momento más adecuado. Oiga, Pipe, más adelante vamos a tener al señor Pipe Bueno bailando como lo hizo en el reality que no, se ganó. Yo les prometí, ¿cierto? Ahorita después, ¿a cuál? A esta, ¿cierto? Sí, yo les prometí después de esta información con Carolina Oliver que íbamos a ir a aprender a bailar con Pipe Bueno, ya que él ganó el reality, ¿no? La pista. ¿Cierto? Claro. ¿Nos va a enseñar a bailar, sí o no? Claro, venga, ¿cómo es que la vaina? ¿Cómo es que la vaina? Yo sí tengo dos pies izquierdos, tiene más ritmo un ojo, pero ve, para ese lado, para ese acá lado. Acá hay más sí espacio. Claro, sí, 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 sí. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Acompañado con los hombros. Con los hombros, con los hombros. Yo me hago aquí arriba. Hacia abajo. Eso, ahí, así, tris. Y hacia un lado. Ay, no. Sí. Entonces, fue madre. Sí, me tocó el mal. Listo, hágale, yo me quedo acá, yo me quedo acá. Dos. Este amor que me taladra y dueña el alma, que se ha vuelto mi obsesión. La vueltica. Pues mi karma, que me sube hasta los cielos. Sí, eso. A mí me toca despacio porque ¿sí se me alza la falda y me regaña Amanda. Este va para otro nivel, va. Otro nivel. ¿De quién me intento? No. Ya me reí. ¿Cómo fue? Ya me reí. Ya no, 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 no
que así. Y con este pasito nos vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. Regresamos aquí a Las Mañanas con usted. ¿Sabe qué me pusieron ahorita? ¿Qué? Miguel Guarín, que me estaba pidiendo que vueltica, que baile, acaba de escribir. Excelente el baile, jaja, yo creo que lo dice irónico. Porque no coordinamos ninguno de los dos. Es que a ti te perdona lo que sea. Sí, sí, sí. La verdad, sí, yo sí lo digo. A mí no me da vergüenza si yo no sé bailar. ¿Y qué? La verdad, no me da pena. Usted más sí sabe bailar muchísimo. Sí, sí, a señor. Mí me pueden regañar por caleña. Oiga, caleña. Por aquí escribió Carlitos Giraldo. Carlitos Giraldo, el ex jefe, ex presentador de Suite. Y pues mi ex jefe dice, amigo, un saludo enorme para ti, todo el equipo de trabajo en Las Mañanas con Uno. Regia Lascárate y Pipe Bueno, reportando sintonía. Qué bueno, saludos para ti, Carlitos. Y pues bueno, estamos esperando. Sí. ¿Qué más? Los Twitter, vamos a hablar de las redes sociales. Tenemos más mensajes aquí que nos están escribiendo de Las Mañanas con Uno. Felicitaciones, te ves muy bien, digna representante de mi Cali Bella. Besos para Cali, los extraño muchísimo. Las redes sociales de Pipe Bueno, ¿cuáles bueno, son? Muy sencillo, arroba Pipe Bueno en Twitter, facebook.com/PipeBuenoFans en Facebook y arroba Pipe Bueno 10 en Instagram. Ah, y lo más importante. Arroba Pipe Bueno 10. El número 10. Ok, Instagram. Arroba Pipe Bueno 10 en Instagram. Okay. Porque el Pipe Bueno ya lo tenía alguien. Entonces, o sea, uno el número. Ya lo había robado. Sí. Pero bueno, el 10 es el 10. Sí, un buen número, por favor. Señor, sí. Y por último, youtube.com/PipeBuenoMusic, Pipe Bueno Música Sina. Que ahí los suscriptores del canal vamos a hacer una rifa el 1 de marzo, o sea, de aquí a febrero. Con el accesorio que utilizo justo en el video de Este Amor No Murió, que es el que tengo en este momento aquí puesto. Único, no lo tiene nadie más, lo hicieron solamente para mí. ¿Tiene alguna connotación? ¿Qué es? Sí, tiene de todo un poco, o sea, mira, tiene guitarra, una nota musical, la clave del sol, o sea, es muy personal. ¿Una calaverita también? Sí. Okay. Como para... Ahora que estábamos hablando de James, del número 10 y todo, ¿usted le gusta mucho el fútbol? Pero por favor, claro que sí. ¿Hincha de qué equipo? De la Selección Colombia. De la Selección Colombia. Así es, esa es la respuesta también. ¿Va a acompañar a la Selección Colombia, Pipe, a Brasil? Estoy en esos planes, pero es que me acaba de salir un bello contrato para estar aquí en Colombia acompañando en el Mundial, pero en Colombia entonces todavía no sé. ¿Sabes el partido por televisión? Sí, o facturo o voy de descanso. No, no sé. Facture, mijo, claro, facture. Sí, eso toca trabajar. Eso no es... Es mejor la entrada que la salida. Uno sí, se va a Brasil a gastar lo que... Sí, más bien está uno aquí facturando. ¿Cierto? Tal cual. Yo tengo datos curiosos de cuando estaba pequeño. A ver, tírala. Uy, uy, uy. ¿Le gustaban los Caballeros del Zodíaco? Sí. Supercampeones, sí. Dragon Ball Z, y no le gustaban los Power Rangers. No, es que... ¿Con cuál Caballero del Zodíaco se identificaba? Es que los Caballeros como que en este momento levemente los recuerdo. Caballero, pero como Pegaso, Pegaso era el duro. Sí. Yo tenía pesadillas, sí. Lo confieso, con Tauro. ¿Por qué? No sé, el Caballero del Zodíaco Tauro. Para ti, Tauro. En las 12 casas. Pero yo creo que más, de los tres que mencionaste, el que más me gusta es Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ese es... Yo soñaba poniéndome con el pelo amarillo, echando... El Kamehameha. No, pero ya no le falta mucho. Sí, solamente me falta tinturármelo ya. Yo creo que Dragon Ball Z fue de todos los pelados. Marcó, pues, Durísimo. Obviamente, su juventud. Claro, claro. Pues. La temporada. Bueno, Pipe, presentaciones... Bueno, ahorita, ya, mejor dicho, para este fin de semana, para el cumpleaños. Claro que sí, acabamos de llegar de Bolivia, vamos para Ecuador ahorita, el día de mi cumpleaños, el 7, voy a estar celebrándolo con los ecuatorianos. El 8 voy a estar en... O sea, el sábado, sí. Creo que es Puerto Concordia, es bien lejos. Okay. Pero bueno, vamos a estar por allá de concierto. Y de ahí voy de nuevo a retomar todo el tema de México, pues salgo del país durante unos 15 días más o menos. Estoy regresando a mediados de febrero y seguimos trabajando de promoción. Realmente estos meses están dedicados a viajar por todo el país. De hecho, para que todo el mundo lo sepa, estaremos por las ciudades principales, que Medellín, Cali, vamos a estar Pereira, Armenia y Manizales, el eje cafetero, vamos a estar Ibagué, Neiva, haciendo la promoción de Este Amor No Murió, que es el nuevo éxito. Miren, cuando un artista se dedica precisamente y se entrega a su público, como lo hace Pipe, con todas sus presentaciones, con todas sus canciones y con todo su género musical, cuando tiene tiempo libre, Pipe Bueno, ¿qué hace? No, pues es muy sencillo, es dedicarme a mi familia. Yo llego a mi casa, mi hermano tiene 12 años y es... ¿Su hermano tiene 12 años? Sí, entonces jugar. ¿Cuántos hermanos son? Fútbol, somos tres. ¿Tres? Sí. Entonces, soy el mayor, está mi hermana que tiene ya 19. ¿Su hermana tiene 19 años, sí, y su hermanito 12 años? 12. Okay. Entonces, no sé, a compartir con ellos, a hablar que la universidad, que cómo le fue mi hermana, que esto, que mi hermanito, que a jugar aparatos, que a jugar fútbol. Es realmente algo muy, muy familiar, muy personal, porque pues no hay tiempo de eso.
¿Le gusta ir, por ejemplo, a cine los fines de semana? Mucho, voy mucho a cine. La verdad, sí, con la familia siempre voy a cine constantemente. ¿Cómo le va a usted con el tema de los novios de su hermana, por ejemplo? Pues, parce, yo soy algo celoso. Se puso relajado. Pues, parce, ¿no? Pues, del color del sofá. No, a ver, ¿qué te digo? No, no, la verdad soy pues, celoso, pero como hasta lo normal, ¿no? Como que yo creo que uno debe proteger lo de uno, y ella es de la sangre, es mi hermanita, es la única mujer, de hecho, somos dos varones, entonces, claro, hay que cuidarla, pero es con mucho respeto. Realmente. ¿Le alcahuetea mucho a su hermanito? Sí, la verdad es que pues, es la ñaña ¿Qué de es la lo casa. ¿Qué es lo que más le alcahuetea mucho a sus hermanos? Pues, fíjate, yo creo que todo, porque es que yo cada vez que llego y me piden algo, yo sabiendo que no estoy, que siempre estoy de viaje, esto, pues yo creo que lo mínimo que puedo hacer es decirle a todo que sí. Entonces, aprovechar los momentos vamos a cine. Que están juntos. Y es el momento más inoportuno. Y yo, bueno, vamos, Miguel. Entonces me llevo a mi hermanito a cine. Sí. Y que no sé qué, que vamos para allá. Sí, como lo que pida, comer extra. Ese sí que le gusta comer. Ya almorzó, pero no, quiero ir a comerme no sé qué, unos nuggets. Yo camine pues. Pipe, bueno, Pipe, bueno, es buena papa. Sí, claro. Sí, come de todo. Sí, de todo. ¿Qué es lo que más le gusta comer? Lo que me sirvan. Pues me gusta mucho, no sé, como la carnita. ¿Sí? Sí, que tenga de pronto un poquito de gordito por el lado. Para que le dé sí, buen saborcito, ¿no? Claro. O sea, los asados se los disfruta muchísimo. Pero por Dios, y los frijoles que hacen en mi casa. Ay, ¿sí? Papá, pero... Toca aprovechar cuando termine la terraza para que nos invite al asadito. Yo tengo claro un problema en la terraza ahorita, pues teníamos estoy un ahí, problema, un problema de humedad. Para irme para allá de una. Sí, 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 y tan pronto haga un asadito, cordialmente invitado allá a la casa, ya vamos a estar inaugurando el apartamento. Eso, pues. ¿Y es sí, bueno sí, cocinando? Mi amor, todo lo que sea básico y necesario. Lo básico y necesario. ¿Agua hervida se le quema? Por ejemplo, cereal. Con... nada que implique una estufa. Nada, nada, okay, nada. O sea, no, huevos, no, o sea... Pues igual con esa agenda no tiene tiempo, hombre. Puro domicilio. Exacto, sí, sí, no, yo para la cocina soy muy malo, me tienen que cocinar. Oiga, esas son una de las pocas cositas que le hemos sacado por aquí personales a Pipe. Bueno, nuevo disco, Pipe. Entonces vienen... canciones con los grandes del género popular. Sí, Luis Alberto, El Charrito, Marvel, Paola Jara, Luisito Muñoz, Fernando Urbano. ¿Las canciones de quién fueron? No, las canciones son inéditas, de hecho son canciones totalmente inéditas, nuevas, las escogí yo, traen la esencia de la música popular, por eso digo que es netamente popular, pero obviamente pues imprimimos un poco de la esencia de lo que también soy yo, como Pipe Bueno, innovador, el artista más joven de este tipo de música. Qué bueno, y qué bueno que el más joven reunió a los más, sí, a los más grandes. Sí, vean, se logró muy buen material. En redes sociales nos están pidiendo, por favor, repitan el video de Pipe Bueno, Este Amor No Murió, pues ahí se lo tenemos. ¡Ahí! Sé que me dolió tanto que te fueras, hasta maldije de rabia haberte amado. Y que regresas a mí, quiero que sepas que tampoco te he olvidado. Le pedí a mi corazón que no te odiara, que si decides volver te perdonara. Porque cuando existe amor dentro del alma, alguna esperanza queda. Y me das tu amor y todo, como si nada. De igual forma yo me miro en tu mirada, y lo que antes fue dolor, de nuevo es amor, y me hace confesarte que este amor no murió, no sigue aquí, que este Qué amor buenas se... imágenes las de ese video, Pipe, o sea, bien, bien, felicitaciones. Oiga, chévere la pinta, ¿quién fue la pinta que usted tenía ahí en el video? Bueno, eso se hizo un trabajo en conjunto con el equipo de vestuario del video, okay, de Camilo In Motion. ¿Y la de hoy? La como me vestió, sí, 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 hoy, como mi vestió madre, hoy. Papá, mi mamá es... Ah, okay. Martica está pendiente. Martica. Eso, marca bueno. Realizan la maletica con las pintas para todos los días. Sí, mi madre es mi fiel compañera, es la mujer que maneja mi agenda. Ella es una mujer que hace de todo en mi casa, mamá, y también es empresaria, manager, de todo. Bueno, por aquí están pidiendo en redes sociales que se cante un pedacito de la canción que está promocionando, claro, hombre. Así, como dicen por ahí, a calzón quitado, a capela. A ver, dice... ¿Será que podemos bajarle un poquito la...? Eso, ya. Es que ya me está... Dice,
Dice, yo sé que me dolió tanto que te fueras, que hasta maldije de rabia haberte amado, y hoy que regresas a mí quiero que sepas que tampoco te he olvidado. Le pedí a mi corazón que no te odiara, que si decides volver te perdonara, porque cuando existe amor dentro del alma alguna esperanza queda. Y me das tu amor y todo como si nada, de igual forma yo me miro en tu mirada, y lo que antes fue dolor de nuevo en mí es amor, y me hace confesarte que este amor no murió, aún sigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí, que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma, que este amor no murió, aún sigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí, que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. ¡Bravo! Eso. El señor Pipe Bueno, que nos ha estado acompañando aquí en Las Mañanas con Uno. ¿Qué tal esos invitados que tuvimos en el primer programa? Jairito Martínez, Pilar Castaño, Alejandra Azcárate, el señor aquí, Pipe Bueno. Pues, oiga, de verdad, Pipe, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Esta es su casa, como usted lo dijo ahorita fuera de cámaras, es una ventana más que se abre para todos los artistas también, claro que sí, para que aprovechen este espacio y lo disfruten junto a Mónica Molano y pues aquí este humilde servidor. Jorgito, no, de verdad, muchas gracias, los felicito por el programa, está excelente. Saludo para todos los televidentes, para toda la gente que nos está viendo. Realmente yo encantado de poder venir a visitarlos, más aún en el estreno de Las Mañanas con Uno. Así que saludos de parte de Pipe Bueno. Recuerden, Este Amor No Murió es el nuevo éxito que traigo para este 2014. Y si usted por ahí tiene un amor que no ha muerto, esta es revívalo. La canción que tiene que escuchar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este amor no murió. Muchísimas gracias, Pipe Bueno, por haber estado con nosotros. Un beso, aquí siempre gracias, bienvenido. Y vamos por ahora con una información muy importante.